Hello, my beautiful friend. ¿Quién dice así? What is her name? Oh, una youtuber, ¿verdad? Ajá. Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo les va el día de hoy, chicas? Nosotros aquí amaneciendo, ya vamos a ir a dejar a la presente a la escuela y pues quiero que me acompañen el día de hoy. Ya me puse mi cinturón, lleva su cinturón, Flor de María. Ya está avisando aquí el carrito. Y pues yo me levanté, chicas. Me levanté, me bañé. Ella también se bañó. Porque si no, no voy a agarrar ánimo. Y el día de hoy hay mucho, pero mucho que hacer. Entonces por eso decidí bañarme temprano también. Porque ayer vine súper, pero súper cansada. Entonces ahorita dije, me voy a bañar. Pero bueno, ahorita les hablo, voy a manejar a la escuela. Bueno, ya vengo manejando a la escuela de Florecita. Y ya venimos tarde. Son las 9:02. No. ¿Sí? 9:02. Oh, yeah. Y ella entra a las 9, pero hoy sí se nos hizo tarde porque nos metimos a bañar y en lo que se arregle, Florecita tarda media hora en el baño. Entonces por eso, mi amor. You're not the only one that is late. No, mami, pero ya es tarde, córrele. Bye, ma. Bye, mi amor. Dile bye a las chicas. Bye. Con cuidado, mi amorcito, bueno. Okay. Buena suerte. Ok. Poner atención. Ok. Ok, mami. Bye. Lavar mi baño, limpiar mi cuarto bien, todo y acomodar porque me va a llegar migra. No son mentiras. No, va a venir visita, va a venir mi suegra, entonces quiero, ustedes ya saben que la suegra, pues, todos se fijan. Yo no sé si sea la única, pero pienso que todas las suegras son iguales. No, pero mi suegra es buena gente. Pero sí quiero tener lavado el baño y de todos modos mi baño ya necesita lavado también. Entonces tengo que lavar el baño, acomodar todo, limpiar mi cuarto bien también, ¿verdad? Más a fondo. Entonces eso es lo que voy a hacer hoy y también quiero lavar mi refri. ¿Ustedes por qué? La tengo. Y la suegra cuando viene, ¿quién la saca de la cocina? Entonces necesito tener esa refri limpia también. Aunque por ahorita dice que solo va a venir por unos días. Entonces, entonces no va a estar mucho tiempo acá. Pero ya luego sí. Sí, ya llegué a la casa. Miren, voy a enseñar. Es rápido. Rápido que está la, está bien seca, entonces ahorita ya llegué y ya.
como que muy deportista. No, pues, así es como ando, mis tenis, una mi licra y esta mi blusita de MK. ¿Y cómo han estado? Cuéntenme. ¿Cómo han estado todos por allá? Oh, aquí tengo esta bolsa de cosas. Miren, es una bolsonona de ropa que sacaron mis hijos que ya no les queda, muñecas que ya no usan, que no sé qué, que no sé cuántos. Entonces, ay. Entonces, yo se las doy a mi suegra para que la lleve allá a mi país y allá les regale. ¿Verdad? Pues ya llegamos a la casa. No me quiero quitar los lentes porque se van a espantar. No, pero sí me los voy a quitar. Miren, ahí estoy. Ahí estoy, ahí estoy, ahí estoy. Traigo un hambre, ustedes. Y ganas de un cafecito, pero así. Rico. Y ahorita me lo voy a hacer porque tengo que tomar energía, porque ahorita sí me va a tocar duro. O si tengo alguna cafetera. Ay, discúlpenme si las agarro para allá, para acá, para allá, para acá. Pero me voy a hacer un café. Aquí tengo este de Starbucks, pero siento que está un poquito fuerte. Entonces, ahorita me voy a hacer algo de comer porque vengo muriendo de hambre. Tengo un hambre que no se imaginan. Anoche nos acostamos con mi esposo como a las 12, sí, las 12, por estar viendo la serie del Chapo, la que acaba de salir. Yo creo que la están dando en Univision ya, pero por capítulo, ¿verdad? Va a tardar en que termine. Entonces, y nosotros ahora agarramos un programa donde podemos ver eso. Y entonces, ya solo nos queda un capítulo por ver, hoy se termina. Y pues, que ando poniendo mis tortillas, semejantes tortillotas que son, miren. Pero tengo hambre, ustedes, tengo hambre de... Ah, pues les iba a contar, miren, es que me pongo yo a pensar tanto que tengo que... Quiero hablar y después se me olvida todo lo que quiero hablar. Y no se imaginaban. Pero bueno, les decía que nos acostamos con mi esposo ayer a las 12 de la noche por estar viendo esa serie, porque se pica uno con la vida de este, el capo. Entonces, ay, creo que no tengo frijoles. Estos frijoles. Vamos a ver si tengo en lata. Ay, sí, sí, tengo frijoles en lata. Me gustan mucho estos frijoles porque saben como si los hicieras de la olla. Riquísimos, riquísimos, riquísimos. Entonces voy a hacer estos frijolitos ahorita ya que tengo. Frijoles negros, solo que le voy a picar cebolla y ajo para que sepa más bueno. Y lo voy a poner en la olla. Y discúlpenme si las mareo, pero como todavía no mucho le sé a esto, entiéndanme por favor, no sean malas conmigo, no me vayan a empezar a juzgar. Ay, Denise, ¿por qué me mueves tanto? Ay, Denise, ¿por qué me mareas tanto? Aunque gracias a Dios no me ha pasado, ustedes. Tengo muy buenas amigas aquí en YouTube, muy buenas personas aquí en YouTube. Nadie me ha juzgado nada, sino al contrario, me apoyan. Y me siento más que agradecida con eso, de verdad. Déjenme, les voy a poner el palito a mi cámara porque voy a picar ahorita la cebolla y el ajo. Ni miren mi cuarto porque no lo he arreglado nada, así que ni siquiera vean nada de mi cuarto. Ahorita les digo que me voy a poner en chinga porque sí, tengo que lavar el baño, arreglar mi cuarto, lavar
cobijas, todo que hacer ahorita. Entonces, miren, ya fui a traer mi palito. La migra, llega migra. No, no se crea. Ya sé quién se rió ahorita cuando dije eso, ya sé. Y ella sabe por qué lo digo, santo Dios. Las mis ajitos, que aquí los tengo ya. La verdad que no se los he hecho picaditos, así bien picaditos ustedes. Yo no soy una perfeccionista en la cocina, la verdad. Sí me gusta cocinar, me encanta, pero no soy así como muy detallista en decir, oh, voy a picar bien el ajito y que esté bien picadito. No, a mí entre el ajo más grande esté mejor porque me encanta el ajo. Y aquí tengo mi poquito de cebolla o tomate que me sobran, aquí los guardo. Porque nos dormimos en la tarde con mi esposo, nos dormimos un ratito porque yo vine cansada, la verdad, vine muy cansada ayer. Y entonces ya nos acostamos un rato con mi esposo ahí, nos acostamos a dormir un ratito. Y ya nos levantamos, nos acostamos como a las 6, yo creo, como a las 6. Yo vine, comí, ya me tenía algo de comer él. Y ya comí todo y me fui acostado, ustedes, que venía súper cansada. Entonces ya después de eso, no, él se fue a dormir también, ya nos acomodamos y todo. Y ya nos levantamos como a las 7:30, casi 8. Entonces me comí algo y ya después me dice él, miramos las series del Chapo, y le digo, oh, ok, pues miremos. Pero como nos picamos, llegaron las 11:30 y a mí ya me dio hambre otra vez. Y le digo al gordo, ya me dio hambre otra vez. Y como hice un caldito de pollo y aparte también había pollito que él trajo, pollito de brasas y arroz, frijol y en fin. Pero no quise comer nada porque ya era muy tarde y dije, ya no voy a dormir. Ya no voy a dormir, pero sí me dormí con hambre, entonces por eso es que ahorita estoy que muero de hambre. Pues sí, entonces ya no comí nada y ahorita me levanté con mucha hambre. Pero dije, me voy a bañar, aunque sé que me voy a volver a sudar otra vez por estar haciendo la limpieza y eso, pero ocupaba bañarme porque si no, me dolía todo el cuerpo, todo me dolía, ustedes, todo me dolía. Voy a hacerme un café, pero les estaba diciendo, no sé si les comenté que no quiero usar este porque es muy fuerte. Entonces lo que voy a hacer nada más es sacarme un poco de agua aquí en mi vasito y a prepararme yo mi café, porque siento muy fuerte ese café ahorita en la mañana. Ya como el ratito que se me antoje otra taza de café, ya me hago uno de esos, pero ahorita no. Entonces ya solo le saco agua caliente, le mido para el tamaño de mi taza y listo. Ya está. Muy bien, ya tengo aquí mi azúcar y mi café. Me lo voy a preparar yo. ¿Qué les iba a decir? Antes de que se me olvide, tengo algunos saluditos también que quiero mandar. Antes de que se me olvide, porque después se me olvida y ya no lo hago. Tengo que saludar una, esa es mi amiga Dulce. Dulce, yo tengo que saludarla. Dulce, mi hermosa Dulce. Pues sí, chicas, les estaba diciendo, es que me llegó un mensaje y me quedé, oh my God, ya se me va a apagar la cámara también. Bueno, la cosa es que le quiero mandar saludos a mi amiga Dulce Gordillo. Ella dice que nunca se pierde los videos y sé que nunca se los pierde. Te mando un besotote.
amiga linda desde aquí de Las Vegas. Gracias, gracias, porque con ella tengo una amistad desde hace muchos años, muchos, muchos años. Ella me conoció de mi país y todo, y hacíamos muchas cosas juntas, igual con su hermana, con Lucy. Yo casi solo ahí. Se me apagó la cámara, ustedes, me quedé sin batería. Aquí tengo otra, pero ya casi tampoco no tiene batería. Y pues, les digo, yo ahí con ellos me mantenía muy amables, ellos íbamos a la iglesia juntas y todo, hacíamos muy bonito convivio. Y ellas siempre me aceptaron como si yo fuera de su familia, me quisieron mucho, la verdad, yo también las aprecio mucho, los papás también. Y vivimos muchas cosas bonitas con ellas y pasé bonitos momentos ahí que nunca se olvidan, ¿verdad? Que nunca se olvidan. Y pues, mi Dulce, te mando un gran abrazo, amiga. Muchísimas gracias por todo el apoyo que me has brindado y porque siempre estás al pendiente de mí, y eso te lo agradezco bastante. Y cuando no estás, te mando un mensaje por WhatsApp porque digo, ¿qué pasó con Dulce? ¿Dónde anda? pero sí, estoy muy agradecida con él. Otra persona también que le quiero mandar saludos es a Blanca. Ella hace videos también en YouTube, pero siempre me está comentando y no sé por qué no puedo contestarle. Pues en YouTube está como Blanca, en YouTube está como Makeup B Blanca Nige o Nige o Nig, o no sé cómo se diga, pero Makeup B Blanca. Pero yo sé que ella sabe de quién me refiero y siempre también me comenta, siempre está ahí al pendiente, pero no sé por qué YouTube no me deja contestarle a ella, no sé por qué no, porque cuando yo le coloco que quiero contestarle me sale something wrong, que algo está mal. Entonces no puedo contestarle, pero le he mandado un mensaje por Messenger y le digo, Blanca, no es que yo sea una descortés que no te quiera contestar, sino simplemente el YouTube no me deja contestarle. Entonces por eso es que no he podido, no puedo contestarle, pero ella también siempre me comenta en mis videos y eso yo se lo agradezco mucho a ella porque es un lindo detalle. Pues ella es una YouTuber y es muy linda y también tengo la, no sé, pues vayan y sigan su canal, ¿verdad? También está Picudita, la famosa Pico. También ella también está siempre al pendiente de mí, yo eso se lo agradezco mucho porque la verdad hay muchas YouTubers, chicas, que ya se sienten del alto rango y ya no se quieren dirigir a uno y ya no quieren cómo hablarle a uno o ya no quieren ni ayudarte en nada, y ellas han sido unas personas que me han ayudado y me han aconsejado bastante y yo se los agradezco de todo corazón porque son pocas las personas como ellas. Hay otras que tú les mandas un mensaje o que quieres hacer un colaborativo o algo por el estilo y, ay no, ahorita tengo llena mi agenda, ay no, ahorita no puedo, ay no, o sea, se hacen tanto del rogar cuando uno sabe, pues, ¿verdad? Entonces ya mejor, ahí es donde uno ve la clase de personas que son, entonces ya tú te vas dando cuenta y ya tú vas entendiendo las cosas, ¿verdad? Y hay otras que sí son bien famosas y te apoyan, te están contigo y te escriben y todo y pues es bonito sentir el apoyo de ellos. Y yo, si algún día llego a ser grande en esto, quiero ser como ellas, que a las personas que recién estén comenzando, echarles la mano, la verdad, porque son pocas las personas que lo hacen. Y uno, cuando uno va principiando, uno necesita de ese jalón, de esa manita o de esa cuerdita para poderte agarrar y agarrar tips y guiarte, ¿me entiendes? Porque no sabes nada de YouTube y ahí tú vas creciendo. Y si ellas te agarran y te jalan junto con ellas y te dicen, esto se hace así, tú te vas agarrando, tú vas avanzando en esto. No te quedas a la deriva, aunque ahorita ya todo se encuentra por YouTube, ¿verdad? Pero
pero siempre no hay como una mano amiga que te diga, ¿sabes qué, Denise? Esto se hace así, asá, y sí, claro que sí, estamos contigo, te apoyamos, esto y el otro, porque yo soy así. Yo no soy nada egoísta en ese sentido y las personas que me conocen lo saben y entonces a mí también me gusta que sean así conmigo. Y pues sí, también a esta persona le quería mandar saludos. Miren, me está llamando mi papito. Bueno, entonces ahorita platico con usted porque igual esto ya se va a acabar, ¿ok? Dulce, un besote. Hola chicas, ¿cómo están? Aquí estoy nuevamente. Les cuento que estoy en vivo ahorita en Instagram y les pregunto a ellas, ¿quieren que salga en el blog? Porque yo quiero que salga en el blog, yo quiero que ustedes vean un poquito de esto y pues ahorita estamos aquí en vivo. Déjenme las enseño por acá. Y vamos a ver. Acá estoy en vivo. Le mando, a ver, les voy a mandar saludos por acá, aprovechando. Le voy a mandar saludos a Claudia, a Johanna, a Norma, que se acaba de suscribir a mi canal. A ver, también le vamos a mandar un saludo a Rosy. La suegra es muy linda conmigo. Le voy a mandar un saludo también a Pris, que es de... ¿De dónde me dijiste? De Tuxtla o de Tapachula, por ahí. Y a Carla también. Y aquí estamos todas. Si queremos salir, dice. Si quieren salir. Chicas, saluden por ahí, pues. Manden muchos corazoncitos para que las vean. Muchos, mucho, mucho amor. Miren todos los corazones que mandan. Y pues aquí estoy en vivo, chicas, ahorita. Para las que no me siguen en Instagram, estoy como una familia Chapina Blogs. Y pues aquí, miren, 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 quiero que vean todos esos corazones. Miren, miren, miren. Gracias, 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 gracias. Miren, yo la verdad que me siento muy emocionada con ustedes de tenerlas conmigo. Muchísimas, muchísimas gracias. De Chiapas. Oh my God. Denise, ¿qué te pasa? Reacciona, es Chiapas, es que estábamos hablando de otro lugar. Miren todos los corazones, chicas, muchas, muchas gracias de verdad. Y pues les mando un saludo a todas. Y si están viendo, cuando vean el blog, pues aquí se van a ver. Y les mando un besotote. Besotes, besotes. Las veo en un ratito. Mis chicas bellas, preciosas, las dejé. Sorry, pero me puse a lavar el baño, chicas, y hice un live en Instagram y ya se imaginarán cómo, pues ustedes vieron, ¿va? Ahí me puse a hacer mis ridiculeces, pero bueno, ya, ahorita sí ya me puse a lavar el baño y ya quedó. Ya está todo limpio, reluciente, pero miren aquí que tengo el tiradero. Ando lavando cobijas, todo porque... Ya, pero ahorita me llamó mi hijo que lo vaya a recoger porque mi otro hijo se fue al gym y ahí lo y no lo puede ir a recoger, dice. Ay, perdón, chicas, no me veo. Entonces, voy a ir por él ahorita. Así que se van conmigo. Ay, discúlpenme que no grabé nada de la limpieza ni nada, pero sinceramente que quería avanzarle porque ya mañana viene la migra. No, pues ya mañana les voy. Y pues no quiero que esté sucia la casa. Porque... Aunque ella la verdad me echa muchísimo la mano. Aquí en la casa, y sí que para qué. ¿Para qué voy a decir algo que no es? Porque sinceramente que sí. Que sí me echa. Miren mis lentes de mosco. No, pues wow. No, sinceramente que sí me echa muchísimo la mano. Y aquí cocina y todo. Solo que cuando viene ella, me pongo más gorda. Porque diario nos tortea. Diario. Ay, chicas, no me veo. Perdón, es que traigo el celular en la mano, mi cartera, el Monster, las llaves, todo. Sorry, sorry, sorry. Pero ya, ahorita me acomodo. Ahorita me acomodo. Ahí está. Cierro aquí. Vamos a ver. Voy a ver si...
Ok, chicas, pues les decía, pero ahorita ya voy para el carro para ir a recoger a mi chiquillo. Sí, pero ya avancé, ya terminé el baño, ya metí cobijas a lavar, ya estoy metiendo el otro poco de ropa y así ya poder avanzar y ya mañana ya no hacer mucho. Amores, porque me voy a poner el cinturón, a ver si no se me caen ahí. Voy a poner el cinturón porque ya me voy. Ok, ahora sí, acompáñenme. Y pues como les decía, entonces ya me vine ahorita a traer al niño. Tarda en venir mi esposo. Pero la ventaja es de que no cociné hoy. Entonces esa sí es mucha ventaja para mí porque me ahorré ese tiempo de cocinar. Ahorita regreso, termino de limpiar el cuarto. Les digo que se me fue el tiempo ahí en el Instagram, ustedes, empecé a poner música, me puse a bailar un rato y se me pasó el tiempo. Cuando miré ya eran las 12, Dios mío, chinga, pues a ponerme a hacer las cosas. Pero bueno, chicas, ya salí de aquí de donde vivo yo y ya voy a agarrar la calle principal, así que las veo en un ratito, ¿ok? A ver la policía. Aquí ya van a salir los chamacos de vacaciones. Ya creo que ya solo la otra semana van. Estoy hablando porque está el semáforo en rojo. Miren. Se van a estar, creo que ahora son 2 meses de vacaciones. Así que rayados. Haciéndome señas, miren. No. Buenas tardes, mijo. Ahorita vi que me mandó mensaje Víctor. Preciosita. Ahí viene el mero mero, miren. Ahí viene. Hijo de su pinche madre, mira. Mira. Ahí viene el mero mero sabor ranchero. Loco como siempre, mi marido. ¡Ay! ¡Mira! ¡Mira! Ya va de loco. Ay, no. Sabía, vos me quité. Como es tan loco, está estacionando. Ay, no. Bueno, ya llegamos a la casa. ¿Se está metiendo? No.
la está haciendo yo. Hasta el gordo. ¿Cómo te fue, mijo? Bien, cansado. Cansado. Para allá. ¿Cuál toca? Las 7, creo. Ya me senté. Ya me senté aquí con el viejo porque ya vino. Saluden. Saluden, no que me echara aire. Salude, hijo. Hola, hola, hola. Y aquí tengo ya los perritos. Miren, estamos viendo las series del Chapo. Y ya es el último capítulo que nos toca. Y ya me senté, ya no seguí en la limpieza. Ya va a comenzar, miren. Ya el último capítulo. Estaba buena esa, ¿eh? Sí. Bye.
That lumpia was insane. Okay. Hi, Mr. Ham. Oh my God. How are you? Very good. Mr. Ham, are my brother's bumper? I won't say no. Okay. I've never seen Rich's brother. Oh, well, I don't know. Okay, Mr. Han, okay. Have a nice day. It was all good. All right, I'll bring you some tomorrow again. Ah, you rock, thanks. Okay. I'm sorry. It's okay. And he's happy, mommy? Huh? And he's happy? Yeah. No. Mom, look, hi, Jesse. Bye. Mom, look, I put a little bow on my shirt. Yeah, Lumi. Nos vamos a dejar aquí con la señora a comprarnos algo ahorita. ¿Quieres un raspado? ¿Tienes un YouTube channel? Yeah. What is it called? Una familia chapina. Deme uno de chicle y uno de vainilla. Okay. Por favor. ¿Los elotes son en vaso o en...? No, entero. Entero. Uno de vainilla y uno de chicle. Sí, por favor. Chicle, it's delicious. I know. Sí, mucha gente le gusta esta, la vainilla. Ay, sí, a mí me encanta. Por allá donde vivíamos antes siempre pasaba el señor a vendernos, pero ahora donde vivimos nadie pasa. Te agarra la mami. ¿Qué más? Y solamente digo yo. ¿Y por qué anda trayendo la cámara? Oh, porque andaba grabando a la chiquilla. Porque tengo un canal, por eso. ¿Sí? Sí. En YouTube tengo un canal, entonces grabo lo que hago a diario y todo. Ajá. ¿Y qué canal es? Sí, es una familia chapina, se llama en YouTube. ¿En YouTube? Uh-huh. ¿Una familia chapina? Una familia chapina. Ya, déjeme ver a ver si la encuentro. Ah, búsqueme ahí. Ah, you have a lot of fans. ¿Y cómo le hace para hacer una cuenta en YouTube? En YouTube tiene que abrir su cuenta en Google y ya luego de ahí ya puede abrir su cuenta en YouTube. Pero igual ahorita usted lo puede bajar y la puede encontrar. A ver, una familia. Ajá, una familia chapina. ¿Ya se metió a YouTube? Sí, ya. Una familia chapina. ¿Es esta? Vamos a ver. Una familia chapina. Aquí estoy, mire. Soy esta. Ahí está. Y aquí están todos los videos y aquí se puede suscribir. Y ahí ya le va a salir que haga su cuenta en Google para que se pueda suscribir y a seguirnos. ¿Ok? Así que suscríbase. Gracias. Vente, mami. Compramos estas estos raspados, pero siento que son los raspados más caros que comprar. De verdad, me costaron $2.50 cada raspadito. Mucho. Hemos comprado los raspados a $1.50 o a $1.25, yo creo. Ajá. Y si me mira, pues la verdad es que está caro un elote, $2.50. Gracias.
tocó lavar trastes a Florecita. Primero también. Pero ahora usted. Bien lavadito. ¿Ok? Eso así, bien lavado. Bien lavado. Ahí está. Done. You done? Thank you, mami. Ya lavó los trastes, mi chiquita. Ya lavó. Porque se me acabaron los platos desechables. Y ahora sí nos tocó lavar. Bueno, a ella le tocó lavar. Mi muñeca. Fue el árbol. Aquí estoy bajo el arbolito que tenemos aquí en la casa. Y aquí está mi camionetita hermosa que me llevó y me trajo para donde fuera. Y ahí está la mera, mera sabor ranchera, Flor de María. Que ya va a salir de vacaciones. So. Es un tormento para mí. Salud a las amigas de YouTube. Hello, my beautiful friends. Oh, I'm beautiful. La florecita del árbol sí está rico. Está fresco. Sí, aquí abajo del árbol sí, pero allá no, está caliente. Creo que vamos a ir a la alberca ahora el sábado, creo. No estoy segura. Ahí viene mi hijo, mira. Ya se va a parquear. Ma, I think that shirt will fit me. Yeah. So I think it doesn't even get a gun.